Aquí podemos crear, este es Windows XP con Office 2002. Con la tecla Control, flecha arriba, flecha abajo, nos podemos mover de filas. Con la flecha hacia arriba nos vamos y estamos viendo que tiene 65.536 filas, ¿sí? Con la columna IB hasta 65.036. Este es en el 2002. Quise guardarlo como XLSX para que se mostrara la última celda, que sería de 1.048.576. Más ya descubrí que en el 2002 no se pudo. En el 2007, que está limitado también el Excel a las columnas, se guardaría en el Windows 7, 2007, se guardaría con la extensión XLSX y ya se vería con la tecla Control, flecha hacia abajo o flecha hacia arriba, la celda 1.048.576. Mientras se van a ver nomás 65.536. Y la última columna sería IB, en números romanos, IB, 565.536. Y en el 2000, en el 2013, 2016, ya por default, como lo comento anteriormente escrito, ya se guarda por default como XLX. Y ya se puede ver todas las filas, todas las columnas que llegan. Nunca lo vamos a llegar, nunca lo vamos a llenar. Excel. Son demasiadas columnas, demasiadas filas. Inclusive en alguna misión. En el libro 1 se puede crear una hoja de cálculo, una base de datos de referencias a algo, y podemos crear en el mismo libro, en una hoja, el hoja número 1, en la hoja número 2, en la hoja número 3, podemos poner el inventario de un almacén, de una botica, de un doctor, que diga, medicina que estamos dando, medicina que está saliendo, medicina que nos está llegando. En la hoja 1, medicina que llega. En la hoja 2, medicina que sale. Y la medicina 4, la que se desecha por caducidad. No, para no tener un libro por cada uno de los rubros que manejemos. Windows, Excel es muy, muy noble, muy bueno. Y como les digo, nunca vamos a llenar un libro, porque son de 1 millón de filas. Es un montón. Ni yo. Y ojalá les guste este tema. Acuérdense, es control, flecha hacia arriba, flecha hacia abajo para trasladarnos de filas a filas. De fila hasta columna, derecha, izquierda. Ojalá les haya gustado este dato. Denle like, por favor.